es el jugador de Atira. Ojo con Martínez, que le puede pegar. Derlis disparó. El arquero quita un manotazo espectacular. Derlis Martínez y el remate. Un golazo de Derlis Martínez. Le dijo que no. Blas Valenzuela. Insiste Luqueño, viene el centro, pelota arriba, Divani, enganchó Divani, salvó el arquero, notable Valenzuela, le acaba de acallar el grito de gol a Divani. Para pegarle, el remate abajo, el arquero, el rebote, otra vez el arquero Valenzuela en dos ocasiones, y esta fue la más clara del partido. De todo el partido, René, de la audiencia. Arzamendia, la pelota de Aguilar para Oscar Ruiz, apunta Ruiz, le va a pegar Ruiz prueba, le pegó, Valenzuela atrapa esa pelota. Monteque es el denominador. Alegre, arranca Derlis Alegre, conecta Divani por el medio, Arévalos, el remata al arco, el arquero la manotea al córner. Tiro libre, Arzamendia y el centro va al área, el arquero, Valenzuela la sacó, esa pelota. Golpe de taco de Rodrigo y pasa Arzamendia, Arzamendia espera Alfio, Arzamendia va Alfio, tiro. Sobre la punta para Derlis Alegre, viene para Gerardo Arévalos en la cabecera del área, maniobra Gerardo, busca el perfil, la punta, tira el arquero en dos tiempos. Valenzuela se queda con la pelota para el equipo de Rui Oñu. Se viene el tiro libre, señores, autoriza el árbitro, remate abajo, Valenzuela. Valenzuela sin dar. Viene Fernández y el tiro libre, el remate cerrado. El arquero Valenzuela. Hidromateña en Máscara y se prepara el lanzamiento. Allá va el balón. Se perfila, gran envío allí en el área. Se eleva bien Blas Valenzuela, seguro. Cierra tenazas y se cuelga de ese balón. Por supuesto, mucha seguridad decíamos de Blas Valenzuela, este paraguayo. Una de las principales razones por las cuales el Macará está liderando la tabla de posiciones con 15. Rolón y el centro, pelota para Ovejero, se cierra la pelota, Valenzuela se queda con el balón y ya sale para Gustavo Arce. Maniobra este, toca para Ruiz Díaz, corre Rodrigo, sale Valenzuela. No aplicó en esta ocasión el reglamento del árbitro de detener el partido y dar una suelta neutral. Le falta compañero al amigo Chapa en el ataque de Atirá FC, señor Arana. Sí, es lo que estamos. El arquero se queda con la pelota y viene la contra, larga pelota metida para la corrida de Lito Duarte. Marca Ferreira, alcanza la pelota Valenzuela. Hace rato usted ya hablábamos de la... Pero luego va a sacar la tarjeta, me imagino, viene el centro, pelota por el medio. Pica fuerte Ferreira, salió el arquero, se quedó con el esférico Valenzuela. Se quedó con la pelota Valenzuela.
Está sentido un jugador atureño, ¿quién es? Con la casaca número 16, la segunda variante del partido, pelota arriba para Ferreira, pica el balón, se queda por el medio. Un abrazo a la gente de Villarrica. Y aquí se viene el punta Ferreira, que tiene mucha habilidad. Mauro Ferreira engancha, viene Mauro Ferreira, pelota por el medio, viendo el remate al arco, se desvía el arquero Valenzuela. El arquero Valenzuela, el remate fue de Lito Duarte. Excelente el avance de Ferreira. Viene la pelota para Fernández, se sigue Fernández, Fernández para cruzar, pelota al medio, sale el arquero, contiene. Un villarriqueño muy conocido. El pito y el centro, arriba la pelota para Lucho. Gana Valenzuela en el torneo de la categoría intermedia, detrás de Guaireña. Esto, me parece que a Maidana le queda mejor siempre jugar por derecha. Entonces ahora vuelve a esa posición. Va a encarar la marca de Romero, ahí está Ruiz Díaz, viene el centro, pelota para arriba. Otra vez González. Juega el balón retrasado hacia Blas Valenzuela. Hay salida que va a corresponder al equipo. La salida para el equipo de Atureña. Pelota arriba. A la hora de temporizar, de cuidar la pelota. Salida larga del golero. Ya tiene el arquero para sacar largo sobre campo rival. El envío de Valenzuela. Sí. La pelota para Valenzuela. Allí está Blas Valenzuela. Valenzuela lanza la pelota arriba. Va a saltar Federico Acuña. Cuando vio que salía el arquero, en este caso Valenzuela, intentó colgarle por arriba. Ahora tiene la pelota al cuadro. Le tira.